Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ đêm kia. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Thank you.
poder saludarlos. Sé que esta es una tarde llena de emoción, llena de sentimientos encontrados. Mi nombre es Omar Cascante y es un placer estar con ustedes hoy para disfrutar de una velada que estoy seguro va a ser maravillosa. De parte del Comité de Actividad Generación 59, un agradecimiento muy especial a todos los padres de familia para que hoy podamos decir que todo sueño al principio parece imposible. En el transcurso pareciera inlograble, pero cuando nos comprometemos, son sueños que son inevitables. Y es lo que hoy vamos a vivir, muchachos y muchachas que soñaron en algún momento este instante. Y quienes hemos pasado por la experiencia de graduarnos, sabemos que este momento es un momento que queda marcado y registrado en nuestra memoria para siempre. Así que, padres de familia, amigos, tíos, vecinos, tanta gente que vino hoy a disfrutar de esto, de verdad, gracias. Gracias por estar acá y sobre todo, yo quisiera que a todos los jóvenes, hombres y mujeres que están allá abajo, ustedes y yo podamos darles un fuerte aplauso porque ellos son los grandes protagonistas de esta tarde, de esta cena y de este baile de graduación. Así que fuerte, fuerte que se escuche. Ha pasado tanto tiempo como para llegar hasta aquí y vale la pena, sin duda alguna, resaltar eso. Yo quiero que hoy ustedes se relajen, disfruten de esta preparación de baile y cena de graduación. Y sobre todo, mayores, adultos, ojalá podamos darle a estos jóvenes un recuerdo de esos que quedan plasmados para siempre. Que uno diga, recuerdo cómo me lo celebraron mis familiares. Así que es momento de arrancar con este desfile. Y quiero que cada estudiante, porque son poquitos, cuando a veces son 400, yo sé que se convierte en algo un poquito difícil, pero son poquitos, así que nuestro esfuerzo va a ser aplaudirle a cada uno de los estudiantes que va a entrar. Y la primera de ellas es la alumna Mariana Estrada Segura, acompañada por Adolfo Estrada Hernández y por Yamaira Segura Perrocal. Recuerden hacer esta parte del desfile despacito para que los fotógrafos puedan tener el detalle de este momento. El segundo que vamos a recibir es el joven Federico Álvarez Maynard. Fuerte el aplauso para Federico, acompañado por Rodolfo Álvarez Álvarez y por Rosemary Maynard Fernández. Recibimos también al estudiante Diego Herrera Hidalgo. Fuerte el aplauso, acompañado por Sergio Carrera Maya y también por Ingrid Hidalgo Muñoz. Muy bien, qué lindos que se ven todos hoy, wow. Recibimos también a María Morera Guerrero, acompañada por Mauricio Morera Hernández y por Adriana Guerrero Herrera. Felicidades. Es momento de recibir ahora con un caluroso aplauso al joven Andrés Bustamante. Fuerte el aplauso. Acompañado por don Carlos Bustamante Villavicencio y Ana Lorena León Gamboa. Los fotógrafos están listos para este momento y recibir ahora a la estudiante Jimena Frenes. Fuerte el aplauso. Acompañada por don Eric Brenes y por Liliana Solís. Recibimos ahora a la estudiante Mariela Cordero, acompañada por Esteban Cordero Ortiz y por María Gabriela Cordero Granados. Fuerte el aplauso. Qué lindo ver a tanta familia acá reunida apoyando. Recibimos ahora al estudiante Olger Free León, acompañado por Olger León Hernández y por Adriana Marín Jiménez. Fuerte el aplauso para Olger. Me perdonan si no pronuncié bien el apellido. Bienvenidos. Recibimos también ahora al joven Alonso Fernández, acompañado
por Mónica Paniagua Alfaro y por doña Sandra Fernández Abarca. Recuerden hacer un alto ahí para la fotografía, que ese momento es inolvidable. Recibimos ahora al estudiante Manfred Morales Rojas, acompañado de Ivania Rojas Porras y de Manfred Morales. Bienvenidos. Recibimos también a la estudiante Dardiene Vargas Solís, acompañada por Evelyn Solís Castro. Algo me parece que Dardiene está robando, ¿verdad? ¡Qué bueno, qué bonito! Recibimos ahora al estudiante Daniel Valdison, acompañado por Juan Carlos Valdison y Nancy Zúñiga. Momento de recibir ahora al estudiante Alejandro Villalobos, acompañado por Lilian Villalobos y por Paola González. Fuerte el aplauso. Felicidades, bienvenidos también. Momento de recibir ahora a la estudiante Camila Castro Flores, acompañada por Pablo Castro y por Andrea Flores. Bienvenidos también. Nos vamos acomodando. Yo sé que el espacio se va a hacer un poquito estrecho, pero... Momento de recibir ahora a la señorita Mariana Campos Calderón, acompañada por Daniel Campos Andí y Silvia Calderón Rodríguez. Bienvenidos. Y ya tenemos listo también al estudiante Gabriel Varela Araya, acompañado por Roberto Varela Mona y Carmen Araya. Bienvenidos. También recibimos en esta hermosísima tarde de noviembre a la estudiante Naomi Ramírez, acompañada por el informado Ramírez y por doña Patricia Núñez. Recibimos a la estudiante Catalina Fabres, acompañada por Don Álvaro Lanzoni y Marjorie Miranda. Fuerte el aplauso también para ella. Muy bien. Vuelvan a ver todos un segundito. Familiares, todos los que están allá en aquel lado del auditorio, lo que viene es un momento hermoso, porque es el momento del baile. Y yo recuerdo, chicos y chicas, que cuando uno no sabe bailar hasta la fecha, no sabe si uno le dice a la mamá, mami, ¿aquí qué hago? ¿Por dónde voy? O le dice al papá, papá, guíeme usted. Pero líbrense de la congoja, porque lo que sigue es el momento del recuerdo. Es el momento de tener una sonrisa que no se olvida. Ya quisiera uno a veces volver al tiempo y regresar a este momento. Este es el momento del baile, de la relación, del vals, que ha sido toda una tradición a lo largo de la cultura costarricense que tantas tradiciones han pasado. Así que aliste usted a su pareja y disfrute este momento. Supieran algo. Aunque haya gente que nos intente frustrar los sueños,
Está en nosotros la capacidad de soñar y de volver esos sueños alcanzables e inevitables. Nunca deje que alguien le diga que usted no puede. Usted, joven, usted, muchacho y muchacho, es la muestra más clara de que se puede lograr lo que no se propone. A mí me viene el privilegio de poder hacer un brindis para ustedes, que sin conocernos me vuelvo cercano a ustedes por este momento, y yo les agradezco que me permitan estar acá. No merezco estar acá, pero estoy. Y gracias por eso. Yo creo que esta es una noche primero para agradecer a Dios, porque para los que tenemos fe, si no hubiera sido por su mano y por su lágrima, ni ustedes ni yo estaríamos acá. También quisiera agradecer a los profesores, cuatro profesores, la importancia que ustedes tuvieron en estos estudiantes para enseñarles que se pueden sembrar los sueños y que se pueden alcanzar. Tengo que decir que así como los estudiantes tuvieron paciencia, así también la tuvieron ustedes docentes. Si hay alguien a quien hay que honrar hoy, muchachos, es a los profesores. Así que, profes, bueno, aplausos para los profesores. Profesores, gracias. Gracias, gracias. Merecen ustedes también este aplauso por inspirar a estos muchachos. Y también, ¿saben qué creo, chicos y chicas? Que este título hay que dedicárselo a esa persona que usted tiene al lado, y me refiero si es su papá, su mamá, la persona que lo acompañó, la persona que está con usted y que le dijo, mira, no desistas, no te rindas. Este título, ojalá usted se lo pueda dedicar a esa persona que usted ama. Y padre de familia, para ustedes también existe un aplauso de parte de estos jóvenes que están en este video.
selva negra. Es que esa es la diferencia, digamos, de la música de los jóvenes de ahora, la música de nosotros, porque no estoy diciendo que una es mejor, la otra es peor, no, nada más es diferente. La música de nosotros era, nosotros nos aprendíamos las canciones, tenían mucha melodía, eran bonitas, decían algo. Se lo demuestro, voy a cantar. Porque la música, no, a ver, ¿quién no se acuerda de la canción que decía? Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gusta tu danza sin tu me diste nuevo aliento. ¿O quiénes se acuerdan de lo que decía? Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca. Y en tu corazón hundir mi arca. Dios sabe que yo quiero ser tu pirata. Y si nos tiramos más para atrás, había una que decía: hay cosas por dentro que yo quiero decir, mis sentimientos yo quiero. Mana, eran canciones que nosotros nos aprendíamos completitas. O sea, véanme a mí. Full up con F, full up, o sea, lleno, a clase, de clase. Ah, o sea, perdón que les haya matado la fantasía que tenían con esa canción, pero no dice lo que. Eso sí, cuando uno se la llegaba a pedir al DJ, uno se la pedía así, ¿eh? DJ, colóqueme culo para atrás, hermano, ¿eh? Porque uno no entendía, pero espérese, porque estoy recordando canciones de los jamaiquinos. Voy a recordar canciones en español de ese tiempo. Ponga la misma. Vamos a ver cuántos se acuerdan reguecito en español. Me convence que se acuerda una que decía: alza la mano si te estás gozando, alza la mano si te estás gozando, alza la mano si te estás... A ver, ¿cómo era? Muévelo. Muévelo, ¿cómo lo? Ven a bailar, ven a... Tiene el oído de medio, mi vecina de al lado ya me tiene cansado. Me convence que se acuerden las más que se podía llorar. ¿Quién se acuerda las más? A ver, se la va a acordar. Si se acuerda la canta conmigo, se acuerda la que decía. May, pegaban esas canciones, may. Porque toda la vida había un músico mala. No fue Bad Bunny el que inventó esa banda. No, siempre había. Saludos para los fans de Bad Bunny. ¿Cuántos se acuerdan? En todos los bailes hacíamos un círculo, uno hacía un paso y después todos lo repetíamos. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacer lo mismo el día de hoy. Vamos a hacer un paso y después todos lo repiten. Pero necesito que alguien venga aquí conmigo. Venga usted me dijo que se iba a subir conmigo, venga. Usted me dijo que iba a bailar conmigo, venga. Suelte el teléfono y venga para acá. Ahí está. ¡Abre la bulla! Lista de todas, hágale mami, vale. Ella va a hacer simplemente, pero todos vamos a tener que hacer nada más y manco. Vea, esta que voy a cantar, si usted no ha cantado ninguna de las anteriores, tiene que cantar esta. ¿Cuántos se acuerdan una que decía? Y si te beso en el cuello, y si te
Son cosas que quedan rojas siempre en mi corazón y te juro que si algún día
esa era la música que venía de afuera, pero en ese mismo tiempo, aquí en Costa Rica, salió un muchachito de 18 años, flaco, guapo, condenado, man. Que tiró esta canción, yo no sé si la conocen, pero si la conocen, cántenla conmigo. Yeah, this is the one, la prenda de cuesta, mi chica especial. Ahora sí, mi tío. El que la sabe, la canta, dígalo. No eres la más que viene a la ventana, pero para mi interés, fuiste creada a mí, por eso yo te quiero. No eres la Macarena o la Guantanamera, pero para mi interés fuiste creada a mi manera, por eso yo te quiero, mi nena. Yo quiero verte, baby, otra vez, sin entender mi propósito, que te quiero lo mismo. Amarte siempre, sin desvanecer, eso que yo siento por ti, es para ti. Eres mi única pasión, saber que todo esto empezó como una ilusión. Ahora tú estás clavada en mi corazón, si una vez te di, ahora te pido perdón. Óyeme, escucha, déjate amar, por favor, mi amor. Vamos a ver si otros tienen buena memoria y se acuerdan y la cantan conmigo, a ver cómo era. Eres la Macarena, la agua. Fuiste creada a mí, por eso yo te quiero. Eres la Macarena. Me convence que se acuerda esta parte. Quiero escucharlos de aquí, aquí. Ahí atrás, a ver cómo era, dígalo. No, no, no puedo olvidar, porque de mi alma ya disfruto admirarte, pero quisiera clarificar. Imposible soportar tenerte a mi lado y no poderte besar. Es como si el sol dejara de brillar y no tuviera movimiento. Es algo que yo nunca voy a comprender, porque me rechaza, yo lo van a vivir. Quiero escuchar a todo el mundo cantando, hasta los que están sentados, tú me dígalo. Eres la Macarena, pero para mi TV. Dice que habla, por eso yo te Yeah.
cosas duras para llegar a eso que ustedes llegaron. Yo quisiera que ustedes, denle un aplauso a sus papás que fueron sacrificados a mis padres. Ellos son unos héroes. Más fuertes aplausos a sus padres. Ellos son héroes también. Y yo quisiera también no hablar por fuera a los educadores que están aquí, los del cole. Démosles un aplauso a sus profesores y profesoras. Un aplauso a ellos también. Que sin ellos también no lo hubiesen logrado. Sí, sabemos que todos ustedes han pasado. ¿Puedes decirme la amistad de prevalece? Les prevalece también Dios con todos ustedes. Así es que le vaya bien ese camino, ¿verdad? Que Dios los acompañe. Ahora sí. Eso posiblemente es la última vez que se vean cada uno de ustedes. Y han llegado donde quieren estar, ¿eh? La verdad es esa. Así es que felicidades, de verdad.